Miranda, what are you doing? Estoy empacando tus cosas. What the hell for? Me hiciste pasar la vergüenza más grande de mi vida. ¿Con qué cara voy a ver a la gente después de lo que hiciste? Miranda, I already tried to tell you, I already tried to explain. Now, if you would just listen. Acaba de empacar tus cosas. El camión sale en media hora. Listen, you just can't make me get on a bus and disappear. I'm 22 years old. You just can't make me do whatever you want me to do. Hey, why? We heard what happened. How long were you in jail? I wasn't in jail. They just took me in for questioning. Since when were you involved with... I'm not involved with anybody. Just a big misunderstanding. Déjela. Tiene que acabar de empacar. Where are you going? Why? A México con su abuela. Like hell. I already told you I'm not gonna disappear. I have nothing to be ashamed about. Pero yo sí. Ya me tienes harta y quiero que te vayas de mi casa. Wait. She's never coming back? What about her job? I got fired. You what? Why? Bueno, Ivette, eso ya no importa. Te puedes ir con tu abuela o... Look, I've never been to Mexico. I don't even know your mom. What am I gonna talk about with an 80-year-old? Are they gonna let Ivette in the nursing home with her? Tu abuela no tiene 80 años. No vive en un asilo. Tiene su casa propia. Bueno, Ivette, si no quieres ir, háblale a tu padre y explícale todo. ¿Crees que no es suficiente que él se la pase manejando para que nosotros podamos vivir y tú dándole otro problema más? ¡Ándale! Dale otro disgusto para que se le baje el azúcar y se vuelva a enfermar como la otra vez. ¡Ándale! ¡Háblale! So what do you guys want me to bring you from Mexico? Are you going for real? I mean, can you handle it? How bad can it be, right? ¿Qué, no piensas ir al trabajo? ¿O vas a seguir perdiendo el tiempo escribiendo tonterías? Y ve, ya tienes 22 años. Ya es tiempo de que pienses qué vas a hacer con tu vida. Tu hermana Mónica se viste muy bien. Ella trabaja en una oficina. Well, good for her, but that's not me. Come on, Miranda, we go through this every day. ¿Qué, no te importa lo que la gente piense de ti? Mira cómo te vistes. ¿Así ningún muchacho te va a hacer caso? Well, good, because I'm not looking for one anyways. Why would I want one? They just tell you what to do, what not to do, and they just go out with their friends and get drunk? Oh, come on, Miranda.
Dad said that he's scheduled to do pickups for the next month, and he won't be scheduled to come back until the next 2 weeks. Mi hijo, ¿cómo estás? ¿Estás comiendo bien? ¿Cómo está tu azúcar? ¿Entonces fuiste al doctor? ¿Tienes medicina? ¿Cómo? Sí, le está yendo bien en el trabajo. Ándale, pues, nos vemos. Adiós. What did Dad say? Is he all right? Sí, está bien. Se le bajó mucho el azúcar. Pero ya fue al doctor. Le dio unos días de descanso al final del mes. Oh, shit, I'm late for work and I missed my ride. You better run like you're in a marathon. Aparte de ir vestida hacia el trabajo, ¿vas tarde? ¿Qué no puede ser más responsable? Ay, es que ayer se robaron las bocinas del carro. ¿Corrido de qué? ¿Dónde? ¿Qué estará pasando en el cielo que hasta los angelitos andan vestidos de negro, mija? Hey, ¿vas a tu trabajo? Yeah. ¿No quieres que te lleve? No, thanks. Pues, ¿a qué hora sales para ir por ti? Well, I thought Mexican's supposed to better run fast. What happened? Too many tamales today? Look, Jones, I'm not in the mood for your crap today. Well, maybe you should have moved to America. Look, dumbass, America spans two continents. Plus, I was born in Texas. Well, that's what they all say once they get over here. They either climb over the fence or swim under it. You know, you people ain't very smart coming over here. Well, obviously smarter than your border patrol because people are still coming over. Now quit slacking off and get to work. Then you complain about people taking your jobs. Oh, and the webback's telling me this. Look, you fucking asshole. People wouldn't come and take your job if you weren't such a slacker and such a son of a bitch. Yvette, come to my office immediately, please. What's this? It's your check. I'm letting you go. I can't allow that kind of language used towards assistant manager. What are you talking about? He's the one that's been bothering me ever since I started working here. Look, I heard enough. Leave or I'm gonna have to call the police and have you removed. This is bullshit. ¿Por qué tan temprano allí? Yeah, early. ¿No quieres que te lleve a tu casa? Why do you keep on asking me? You know I'm gonna say no. No, pues tengo la esperanza que algún día me digas que sí. Yeah, that's not gonna happen. Okay. Okay. Bye. ¿Qué está haciendo aquí tan temprano? I don't know. She went in there somewhere. She's acting like she's having a creative moment or something. ¿Qué estás haciendo aquí tan temprano? Look, you're gonna find out anyways. I got fired. ¿Cómo que te corrieron? ¿Ahora qué hiciste? Look, I didn't do anything. Jones started saying things to me and I just answered back. And the manager happened to walk by and heard what I said. ¿Y por qué le contestaste? ¿Qué respeto le tienes a tu patrón y a tu trabajo? ¿Qué no puedes hacer nada bien? No te sabes comportar, no te sabes vestir, no sabes hablar. Ya me tienes harta, Yvette. ¡Harta! Look, you know what? I haven't had a good day today and you're not helping. ¿Y tú cuándo me ayudas a mí? ¿Qué no te importa que la gente diga que no te he sabido educar? ¿No te importa qué piense la gente de ti? No, but obviously you do. Do you ever care about what I think, how I feel? Yvette, no vas a llegar a nada si nomás haces las cosas porque sí. Tienes que ser más dócil, más recatada. Mira a tu hermana Mónica. So you want me not to be me? This is bullshit, Miranda. So why don't you do me a favor and stay the hell out of my life for at least one afternoon? A mí no me vas a faltar al respeto y menos en mi casa. Okay. So you're ashamed of me?
what I say, how I act, because I cause you problems? Why don't you let me live up to your expectations? Pues, ¿qué haces tanto tiempo adentro de la biblioteca? The new technology called reading. You ought to try it sometime. Si quieres, te llevo a tu casa. You know what? Yeah. ¿En serio? Or unless you don't want to, or you change your mind. No, no. Sí, déjate, abro la puerta. ¿Cómo ves mi troca? ¿Está chida, no? Yeah. Shame how you got it, though. ¿Por qué lo dices? ¿Lo dices por mi trabajo? Come on, Raymond. Todos saben lo que haces para conseguir dinero. Mi hermano tiene prohibido hablar contigo. Y mi hermana, menos. Sí, ¿verdad? Y mucho menos tú. Mira, ¿para qué lo haces de cualquier manera? Si sabes que algún día te van a meter a la cárcel, ¿por qué no te consigues un trabajo? Un verdadero trabajo. ¿Cómo qué tipo de trabajo? Como de albañil, de jardinero. Así yo no voy a llegar a nada. Yo necesito un trabajo que me deje dinero rápido. Tú sabes que mi mamá está enferma y ella necesita de unas medicinas que están carísimas. ¿Tú crees que con un trabajo decente yo voy a poder salir adelante? ¿Y tu mamá sabe a qué te dedicas? No, ella no sabe nada. Mira, Ivette, tú sabes que me gustas mucho. Tú no eres como las otras chicas de aquí. Tú no te dejas de nadie. Por eso me gusta tu forma de ser. Pues por lo menos a alguien le gusta mi forma de ser. Mira, gracias por lo que estás diciendo, pero la verdad no me conviene un novio que solamente me va a hablar una vez por teléfono. Ni de la cárcel. No. ¿Ves? Por eso me gustas. Porque dices exactamente lo que piensas. Mira, pues, gracias por traerme, pero fue primera y última vez. No pareces mala persona. Espero que un día en el futuro te consigas un mejor trabajo. Uno que sea digno de ti y donde no termines en la cárcel. Maggie, my money, the stuff you sold me is skunk. Cálmate, cálmate. ¿Por qué no hablamos de esto? Deja que la chica se vaya para su casa. Nice sales que llegaron mi dinero. Ella no tiene nada que ver en esto. Come on, she dies with you. Come on, man, I need my money now.
Toma. What's this? Es el boleto. Cuando llegues a México, no me hables. Espérate que yo te hable a ti. Bajan, aquí su parada. Oiga, ¿aquí está Eugenio? No, aquí es la entrada. Le camina unos 2 kilómetros y ahí está el ranchito. Pero, ¿qué usted no me puede llevar a la casa de Luisa Piñón? Oiga, ¿qué piensa, que soy chofer exclusivo o qué? Yo hasta aquí llego, arrégleselas como pueda. Hey, ¿necesitas ayuda? Hey. ¿Estás bien? No. Well, más o menos, I guess. Ay, música. Parece que vienes de viaje. ¿Te puedo ayudar en algo? Well, ¿tú conoces a Luisa Piñón? ¿A Luisita? Claro que sí. Es más, si gustas, te podemos llevar a su casa. No. That's okay. Mejor me puedes decir mejor dónde vive. Es como gustes. Mira, ¿alcanzas a ver el panteón? Yeah. Bueno, pues de ahí te vas a seguir. Y a mano izquierda te vas a encontrar con la escuela secundaria, después sigue el arco del migrante, luego pasas lo que es el guardaganado, después a mano derecha pasas ahí por unas casitas, por un callejoncito vas a bajar y como en 1 kilómetro vas a encontrar ahí puros huizaches, después en las primeras casas, por ahí vive Luisita, exactamente en la segunda dando vuelta a mano izquierda. Que pase buenas tardes. What the hell did he just say? Mass cowboy. What the hell is the Huizache, whatever? Dumbass cowboy. Y me atraviesa como una flecha. Lamentos.
Great. Which way do I go? Oh my God, I think she's dead. ¿De qué te ríes? No creo que a Consuelito le guste que interrumpan su siesta. ¿Consuelito? ¿Entonces ella no es mi abuela? ¿Ella, tu abuela? Claro que no. Ella es Consuelito, la colaboradora número uno de San Eugenio. Siempre que necesitamos algo, ella nos ayuda. Nada más que... pues le da por caminar y donde le da sueño ahí queda. Pero, ¿entonces mi abuela? Tu abuela está acá adentro. Están haciendo los arreglos para la fiesta. Ven, yo te llevo. No, mejor lo sigo. ¡Luisita! Aquí estás, guapo. Ven para acá y róbame un beso. Aprovechando que no hay esta rosa, ya sabes, me envidia por mi cuerpazo. Luisita, te traigo un regalo. Ya te he dicho que no me traigas ni flores ni chocolates, ¿sí? Ya tengo más de 70 años y para mantener el interés de una como yo, debes ser más original. Por eso, Luisita, te traje a tu nieta. ¡Mija! Me da mucho gusto conocerte. Vamos adentro para que conozcan mi casa y descanses un rato. Hola, chicas. Hola. Ustedes sigan trabajando, ¿eh? Ahorita regreso. Sí, Luisita. Ya sabes. Bienvenida a mi palacio. Este va a ser tu cuarto. Pero todavía no saco mi truchil, porque no te esperaba hasta pasado mañana. Ah, pero deja saco mis cuadernos, para que metas aquí tus cosas. ¿Cuadernos? ¿Usted dibuja? Que no está muy... muy viejita. ¿Eso piensas? No. Tal vez, a lo mejor un poco. Claro, tengo unas cuantas arrugas, que sabes. Son las que me ha dejado el tiempo. Estas son las marcas que el tiempo ha escrito en mí. Pero has de ver las marcas que yo he dejado en el tiempo. Ah, y nada de doña Luisa o señora abuela. Eso no va conmigo. Aquí todos me dicen Luisita. Oye, niña, ¿y tus cosas? ¿O a poco así te viniste sin nada? No, están en la entrada de la casa con una señora. ¿Estaba dormida? Pues vamos por ellas, porque Consuelito no te las va a cuidar. Esa mujer tiene el sueño muy pesado. Espera, ¿tú me querías aquí? O sea, ¿te alegras que haya venido? ¿Mi mamá te dijo por qué me mandó? Y ve, esta es la primera vez que te he visto en mi vida. Eres una parte de mí, que he querido conocerte desde hace mucho tiempo. Pero, ¿sí te dijo por qué me mandó? No te voy a preguntar de eso, a menos que tú quieras platicar de eso. Yo no soy tu carcelera, ni quiero serlo. Yo soy tu abuela. Bueno, ahora por esas bolsas, mucho duranguense y nada de pasito. Luisita, ¿pero qué voy a hacer aquí por tanto tiempo? Pues lo que tú quieras. Thank you.
Mira, este árbol es cuando bautizamos a tu mamá. ¿Es mi mamá? Es tu mamá esta. ¿Y sí. tú? Sí, y era cuando estaba yo joven. Mira, esta es tu mamá contigo, cargada. Igualmente aquí, mira. Oh, son fotos que te mandó mi mamá. Son fotos que me mandó tu mamá. De cuando te bautizaron. Mira, hija, córtame esta verdura mientras vengo. Ahorita voy por el gallo. Que duermas bien, hija. Tú también, Luisita. Luisita. Todo pasa lentamente. Tus palabras. Y ve, voy a ir a casa de una comadre para ayudarles a hacer una comida. Mañana van a bautizar a tu niña y nos invitaron a nosotros y a todo el rancho. ¿Quieres ir conmigo? No, Luisita, está bien. Ve tú. Yo aquí me quedo un rato a escribir. Si me necesitas, voy a estar en casa de Horacio. A sus 70 años tiene más vida social que yo. Oye, ¿qué haces, Rara? Oye, ¿qué escribes? Oye, ¿qué digo que qué haces, Rara? ¿A quién buscas? Pues a ti. ¿No salió desde que llegaste? ¿Estás enferma? No. Pues sí te ves medio rara, como dicen. Oye, ¿y por qué tienes tanta pintura en la cara? Pareces un mapache. Oye, niño. Me llamo Chema. Oye, ¿no tienes hambre? Yo tengo la tripa bien pegada. Vamos con mi Meche, está vendiendo tacos de adobada. No, no me gustan. ¿Cómo que no te gustan? ¿Los has probado? Pues no, pero... Ah, entonces está diciendo mentiras. Está bien, yo también he hecho mentiras de vez en cuando, pero no cuando se trata de comida. Ah, pero ¿sabes qué? Tú eres del norte, así es que trae el líquido rosa que tiene Luisita encima del refri. Todavía no te has enfermado la panza, pero te vas a enfermar, así es que es mejor estar lista, ¿no crees? Pero no te asustes, aquí la comida no te hace daño. Es que ya en el norte le ponen cosas a la comida para que dure más tiempo, ya que comemos todo fresco. ¿Y tú cómo sabes todo eso? Pues todos los norteños que vienen a ver a sus parientes van a ver al doctor Ojeda, porque ya sabes, si atacan, pues se les da el chorro. Y a veces llevo mandados a la clínica y me quedo ahí calladito, y pues oigo a la gente hablar, ahí se entera una de las cosas más interesantes. Bueno, depende de quién está hablando. Mi mamá cuando habla con sus comadres hablan de puros chismes bien aburridos. Espérate, es que ahorita estoy ocupada. Polchita me dijo que no estabas haciendo nada. ¿Dónde la viste? Pues en mi casa. Fue a hacer la comida para mañana. Cuando le pregunté por ti, me dijo que te habías quedado aquí sola. ¿Entonces tú conoces bien a mi abuela? Claro, sí es mi amiga. Es mucho más buena onda que mi abuelita. Espérate. No me vas a dejar en paz hasta que vaya contigo, ¿verdad? Pues no, así es que vamos, ¿sí o no? Pues sí. Oye, ¿cómo te llamas, Rara? Me llamo Ivet. Oye, ¿qué no deberías estar en la escuela? No, soy un niño y tengo que tener tiempo para jugar. Oye, ¿por qué me miran tanto? Pues así miran a todos los del norte. Mira, ya está en mi tienda. ¿Tienda? ¿Tienes tienda? Claro, Rara, vamos. Oye, espérate. ¿Pero por qué me dices Rara? Ya te dije que mi nombre es Ivet. Ya sé, pero como que te queda bien rara. ¿Qué no te gusta ser rara? A mí me gustan las personas diferentes. Son más interesantes que la gente que uno siempre ve. Vámonos. Chino, ahí está Rosamente, escóndete. Pues no que era tu tienda, ¿por qué te escondes? Espérate.
Chin, ya se le hizo otra vez tarde a Javi. Cuando venga Javier, le dices que lo estuve esperando. Y que si quiere verme, que vaya a mi casa con una disculpa, ¿entendiste? Sí, Rosita, ándale, que te vaya bien. Una chica rara, eso fue la Rosa, vamos para que conozcas mi tienda. Oye, espérate, pero ¿quién es Rosa? Pues mi hermana, pero ya se fue. Y no hay quien nos regañe, nomás está Neto, pero él es buena onda. Ándale, Rara, que estamos perdiendo tiempo para ir a los tacos, ándale. ¿Qué onda, Semilla? ¿Qué haciendo? ¿Qué, Neto? Mira, te presento a mi amiga la Rara. Me llamo Ivette. Ah, sí, Ivette la Rara, te presento a Neto. Chido atuendo, ¿eh? No eres de por aquí, ¿verdad? No. Oye, Rara, te recargaste en la pared, ¿verdad? Ah, pero nomás este rato te traigo una garra. ¿Estás bien? ¡Déjame ayudarte! ¡No, suéltame! ¡Déjame en paz! ¡Leave me alone! You and your stupid horse are always following me and always getting into trouble. ¡Leave me alone! Hey, ¿sabes que es una falta de respeto muy grande? ¿Hablar en inglés cuando la otra persona no habla? Yo no te entendí nadita, pero ¿sabes qué? No me hizo falta. Por como te vi, sé que estás muy molesta conmigo. Pero yo no sé por qué. La golosa y yo pasamos por aquí, quisimos llegar a ver cómo estabas, y mira. Pero no te preocupes, ya nos vamos. Que tenga buenas tardes. Rara, ¿que no ves que está agotada porque no tiene amigos? Oye, no fue mi intención gritarte en inglés. No lo hice por hacerte sentir menos, pero así me salió. Oye, entonces, todo lo que me gritaste... Mira, no me estoy echando para atrás en lo que te dije. Me caes mal, entiéndelo. Pero me salió en inglés y ya. Entonces ya entendí. No quisiste humillarme, pero insistes en hacerme sentir mal. Ya me aburrieron. Ya chócala para que Javi nos invite a los tacos porque ya tengo mucha hambre. Chema, tú me dijiste que tú me ibas a invitar a los tacos. Pues ¿de qué te estás enojando si tú no me vas a pagar tú? Pues yo no quiero ir con este. Pues si no paga Javi a los tacos. Espérame, Chema. Nomás deténme un poquito la golosa. Que se llame Beth. Oh, Chema. Listo, Chimita. Ya están los tacos. ¿Los refrescos? Ah, pues también. Oye, de paso, le dices a Rosa que a rato paso por tu casa, ¿no? A ver, pues. Bueno, Ivette, pues, adiós y buen provecho. Ojalá que la siguiente vez que nos encontremos, a ver si no te asusta mi gorrosa. No, si ya me estoy acostumbrando a ella. Pero definitivamente no a ti. Oh my God, do people buy each other off with food here or what? No sé. Eso era los tacos. Oye, Chema, ¿dónde sacaste a tu amiguita? No saqué de ningún lado, es neta de Lucita. Ah, es del norte. Oye, Chema, ¿y tu amiga habla? Entonces, ¿por qué no le preguntas a ella? ¿Y si entiende el español? ¿Pero qué pregunta? ¿No la miraste muy platicadorcita con Javier? Ay, ¿sabes? Él tiene novia y no se fijen las norteñas de paso. What the hell? ¿Sabes qué? Primero de todo, no me gustan los gorrudos. Primero me caen las metiches. No tienen nada bueno que hacer con su tiempo. Ay, era de pensarse. Norteña y vestida así. Ay, pues, ¿qué educación vas a tener? Mira, mocosa, yo que tú agarraba el taco y me lo metía por la boca para dejar de decir tarugadas. A menos que quieras seguir diciendo tonterías, pues ahorita mismo arreglamos esto. Vámonos, Angie. ¿Y esas que traen? Ni las conozco. No les caen norteñas. ¿Cómo norteñas? ¿Qué es eso? Pues tú eres una norteña. Yo no soy norteña, soy mexicoamericana. Por eso eres de los Estados Unidos, o sea, en el norte, o sea, norteña. ¿Y eso es malo?
Pues depende a quién le preguntes. Chema, ¿tú qué has sido que digan de las norteñas? Pues el padre Chuy dice que los norteños son paisanos que se van a los Estados Unidos para buscarse un mejor futuro, porque aquí no hay trabajo. Ya se ve en el verano, se llena así de puros paisanos. Chema, ¿pero qué más dicen de las norteñas? Bueno, pues yo he oído que las norteñas se dejan. ¿Se dejan? ¿Cómo que se dejan? Pues no sé qué se dejan, pero se dejan. Mi hermana Rosa dice que las norteñas nomás vienen a bajarle los novios a las chavas de aquí. Oye, Herrera, ¿tú crees que eres mejor que yo porque hablas inglés y vives en los Estados Unidos? Chema, claro que no. ¿Por qué piensas eso? Pues no sé, pero hay unos norteños que son buena onda y otros que nos hacen sentir mensos. Ah, pero sabes que yo no soy ningún menso, ¿eh? Porque en este año me saqué puros dieces. Bueno, también un 8, pero los demás eran puros dieces. Toma, Chema. ¿Quieres un taco? Pues órale. ¿Que tú ya no tienes hambre? Pues los amigos comparten. Y es más, ¿sabes qué? Te voy a ayudar a practicar tu inglés. Yo no sé por qué la gente dice que los norteños son malos. Tú eres una norteña. Una norteña bastante rara y buena onda. Chema, es que no entiendo por qué me dices rara. ¿Por qué eres rara? Yo nunca había visto a nadie como tú. Además, te cuidas ahorita cuando te echan pleito. ¿Cómo es que dice la gente? Eres única. Javi, ya es hora de comer, ¿no? Ya hace hambre. Pues sí, pero ya sabes que nosotros no trabajamos con el reloj, sino con la cantidad de trabajo que tenemos. Pues sí, ya tenemos todo el día trabajando. ¿A qué horas podemos ir a comer? Pues ahorita, nomás acabamos de subir todas las pacas. Es más, vete por los muchachos y diles que vengan a ayudarnos. Yo tengo un compromiso y se me está haciendo tarde. Órale, pues, Javi, deja voy por ellos. Es más, yo les ayudo. Siempre te fuiste sola, hija. ¿Cómo que sola? ¿Y qué? ¿Yo no soy alguien? Ah, qué crío tan presumido. Ándele y vas para su casa, callejero. Oye, Prista, nos vemos en el bautismo. ¿Te viste bien, verdad? Ah, no te voy a olvidar mi clase de inglés. ¿Y cómo te fue con Chema, hija? Pues más o menos, visita, pero es que... ¿Qué pasa, hija? Visita, es que ¿sabes qué? Voy al baño, pero ahorita voy a ocupar de tu líquido rosa, ¿eh? Ahorita ven. Hola, linda. Espérame, ahorita voy. Sé que es molesto para ti, que no lo puedes soportar. Hola, linda, ¿dónde has estado? No, más bien la pregunta es, ¿dónde has estado tú? ¿No tienes tiempo de venir a verme a mí, pero para pasar el tiempo con otras personas? No. Rosa, tú sabes que a la hora de la comida me es muy difícil llegar exactamente cuando tú quieres. Además, fui a buscarte a la tienda y ya no estabas. Pues que Ernesto no te dio mi mensaje en cuanto fuiste. No, yo creo que se le olvidó. Ese nada más se la pasa viendo revistas de moda, hasta parece. Ah, no digas tonterías, Rosa. Él simplemente, no sé, tiene ideas distintas. Pero tiene su novia y todo. Sí, igual de raros como con esa norteña con la que te fuiste a comer tacos. ¿Cuál norteña? Con la que te fuiste a comer tacos. Ah, no, espérame. Yo la fui a comer tacos con ella. Yo simplemente pagué la cuenta. Y la pagué porque iba Chema. Pues esa norteña es una problemática. Debe de serlo. ¿Tú crees que viene aquí por su propio gusto? Si se nota que viene escondiéndose de algo, de alguien. Además, le echó pleito a Imelda. Mira, Rosa. Tú y yo ya llevamos varios meses de novios. Y me conoces bien. Sabes que yo soy amable con las personas. Así es mi forma de ser. Ella es nieta de Luisita. Yo solamente le saludo, ya. Además, tú eres mi novia. Y jamás te ha faltado el respeto, ¿verdad? Pues tú no, pero las de Norte son unas locas. Eso, quién sabe. Pero yo no voy a ser grosero con ella. Cuando me la encuentre, al menos le debo el saludo. ¿Está bien? Pues bueno. ¿Y la lista de invitados? Eso luego lo vemos. ¿Sale? Luisita,
¿qué arreglada? Ay, hija, es que me gusta ir presentable a misa y a las fiestas. ¿Y yo? ¿Estoy bien así para ir a misa? Pues no sé. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? Está bien, Luisita, ya te entendí. Ándale, niña, ya es hora. Nada más me pongo mi velo y ya. ¿Yo también ocupo uno? No, hija, estas son nada más para las mujeres como yo, que ya tenemos más de 70 años oyendo misa y que de vez en cuando nos echamos una siesta en el sermón. Ándale, ya vámonos. Vámonos, pues. Vamos por unas sillas a la casa. Ok. Ah, pues corre, vamos, corre. Ahorita te veo. Padre Chuy. Hola, Luisita, ¿cómo estás? Bien, padre. Ah, tú has de ser la famosa Ivette. Chema me ha hablado mucho de ti. Bienvenida a San Eugenio. Me alegro que hayas venido a oír misa. Gracias, padre. Me disculpan, tengo que llevarle la comunión a un enfermo. Pero nos vemos en la fiesta, al ratito. Sí, padre. Sí, padre. Con permiso. El padre Chuy es muy buena persona, aunque me jala las orejas a veces cuando me porto mal. Ven, vamos para que conozcas a la familia de la bautizada. Madrina, qué bueno que vino. ¿Cómo ha estado? Bien. Mira, hijita. Esta es mi nieta Ivette, la hija de Miranda. Ah, Alejandra, mucho gusto. Mucho gusto. Él es mi esposo, Roberto. Mucho gusto. Mi niña Carolina, mi niña Lupita, mi hermano Horacio y mi cuñada Esther. Mucho gusto, Ivette. Por fin te conozco. Chema, mi hijo, no ha dejado hablar de ti. Mira, Ivette, déjate presentar a los muchachos. Ven, hija. Ella es mi hija Rosa y ella es mi sobrina Hortensia. Mamá, mejor yo me voy para la casa por si comienza a llegar la gente. Con permiso. Ay, niña. Bueno, está bien que se vaya para que comience a recibir los invitados. Bueno, allá nos vemos en la casa. ¿Nos vamos, hijita? Sí, con permiso. Bueno, madrina, nosotros ya nos vamos para alistar la comida. Se vienen. Ándale, ahorita nos vemos. Bueno, vamos. Ay, hija, se me olvidó algo en la iglesia. Ahorita vengo. Pero si no traías nada contigo, Luisita. Pero apúrate, Pancillas, corre, aquí ya tengo hambre. Pero apúrale. Corre, corre, corre. Es la primera vez que te veo y no te has caído. ¿Todavía estás enojada? Hola, ¿qué haces, guapo? Es que se acabaron las sillas allá en la fiesta de Horacio. Y vine aquí con don Augusto por unas. Nosotros vamos para allá, si quieres te ayudamos. Ándale, vamos. Luisita, si quiere mejor usted váyase con Chema. Y nosotros nos llevamos las sillas. Pensé que por ti iba a llorar.
caricias fueron verdad. Gracias por las sillas. Gracias por las sillas. Pasen, pasen. Mi corazón vacío quedó. Madrina, y ve, pasen para servirles de comer. Qué bonita está la niña. Préstamela, hija. ¿Y él me acompañas a la cocina por usted? Sí. Mira, y de pásale, aquí están los frijoles, el arroz y el mole. Deja nada más te consigo unos platos. Mami, mami, me mojé mi vestido. Ay, de discúlpame tantito, ¿eh? Nada más déjame la cambio. Sí, ahorita regreso. Qué ridícula, nunca había visto una norteña tan rara. De por sí, son como son. No, deja de eso, ¿no se fijaron con quién llegó? Ay, Rosa, estaría muy mal que Javier te dejara por esa norteña tan rara. Qué tontería, Imelda, ¿Javier no me va a dejar por esa cosa? Pues ya ves, las norteñas son muy presumidas y además muy fáciles. Y eso pues les encanta a los de aquí, y puede ser que hasta Javier. Sí, Rosa, debes de tener mucho cuidado. Ay, yo no sé cómo pudiste invitarla, después de que todo el rancho la miró tras Javier. Ay, yo no la invité. Si hubiera sido por mí, Lila Norteña y la naca de mi prima Hortensia serían aquí. En realidad, toda la gente que está aquí es una bola de nacos pobretones, que no tienen aspiración a nada. Pero ya ves, Hortensia ni papá tiene y es una pobretona. Pero está estudiando en la universidad. Pues, ¿qué más puede hacer? Ella no es el tipo de muchacha que puede conseguir un hombre que la mantenga. Las que estudian es porque tienen necesidad de hacerlo. Oye, Rosa, ¿entonces cómo estuvo que cuando tú andabas tras Guillermo prefiero a Hortensia? Ay, pues, eso ya es pasado, porque ahora tengo a Javier y es mucho mejor partido que Guillermo. Con permiso, vengo por un vaso de agua. Ay, Tencha, qué bonito vestido. ¿Dónde te lo encontraste? Pues es un vestido viejo que yo tenía y se lo regalé. ¿Verdad, Tenchita? Tenchita se queda con todo lo que ya no me sirve. ¿Cómo creen que se consiguió Guillermo? No, más bien Guillermo mejoró sus gustos. ¿Qué dijiste? Ay, disculpa que me haya tardado tanto, pero es que Carolina no encontraba su vestido. ¡Amenazó a mi hija! Con la boquita que tiene su cría, por algo sería. Y a mi nieta me la deja en paz. Si no, le doy una buena arrastrada. Señoras, señoras, por favor. Debería darles vergüenza que pelearse aquí en una fiesta familiar. Ustedes son señoras respetables. No deberían de pelearse aquí. Tiene razón, padre. No debíamos de pelearnos aquí. Ándale, vieja. Vámonos afuera para arreglar esto. No, Luisita. Nada de peleas. Ni aquí ni afuera. Pero padre, esta vieja... No, mañana ven por la iglesia y platicamos. Está bien, padre. Muchachos, hagan el favor de acompañar a estas señoras a sus casas. Yo la acompaño a usted, Luisita. Faustina, yo la acompaño a su casa. Véngase. Nada más déjame disculparme con Horacio y Alejandra. Ahorita vengo. Sí. Oye, Rara, mañana voy a tu casa y me platicas por qué se peleó Luisita. Ah, ¿sabes qué? Nomás agárrate porque ahorita rumbo a tu casa. Luisita sabe todas las palabrotas, pero sirve de que aprendes más español. ¿Y tú? ¿Qué me ves? Disculpa. ¿Por qué te dice rara? Pues porque lo soy. Me lo dice de frente, como un cumplido. ¿Decirte rara es un cumplido? Según Chema, sí. ¡Vámonos! ¡Traigo un coraje! ¿Quién sabe qué? ¿Quién
Gracias por encaminarnos, Rodrigo. De nada, Luisita. Si deja platicar un ratito a su nieta. O si ella quiere. No, mejor más tarde. Ahorita quiero hablar con Luisita. No te quito mucho tiempo, es importante. Ok. Pues yo ya me voy a bañar con agua fría, traigo un coraje. ¿Y entonces? ¿Qué es tan importante que no puedes esperar? Bueno, nada más es una pregunta. Ok. ¿Quieres ir a dar la vuelta algún día conmigo? ¿A dónde? Pues nomás a platicar. ¿Y por qué viendo tantas muchachas aquí, quieres ir a dar la vuelta conmigo? Que soy una norteña y aparte rara. Pues la verdad, aquí todas las muchachas son iguales y pues tú me llamaste la atención. Así es que tú eres uno de los que piensan que las del norte somos unas liberales locas que nos dejamos, ¿no? Pues ¿sabes qué? Sí, soy de Estados Unidos y me he visto diferente. Pero eso no quiere decir que sea una loca y menos una dejada. ¿Estamos? Ah, espérate. Muchas norteñas son así como dices, pero esa no es la razón por la que quiero platicar contigo. Entonces, ¿por qué? Sabes, aquí casi no hay trabajo y pues quisiera irme para el Estados Unidos. Y quisiera saber cómo es allá y si se puede aprender un poco de inglés. Pero pues, yo estoy aquí de paso y me estoy quedando con un tío, tengo como 3 semanas. Perdón, es que la mayoría de la gente que he conocido hasta ahorita tienen una muy mala idea de las personas que venimos de Estados Unidos y pensé que eras igual. Ah, no te preocupes, no hay problema. ¿Amigos? Amigos. Bueno, te dejo para que vayas a platicar con Luisita. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días, ¿cómo amaneciste? Ay, no muy bien, Luisita, casi no dormí. Oye, ¿tienes ratones o caminas dormida? Ya nomás eso me faltaba, andar todo el día para arriba y para abajo, y ahora también cuando estoy dormida. Es que oía mucho ruido anoche, no así como ruido de fiesta ni nada, pero así como que alguien andaba acá afuera en el patio, como caminando y oía voces. A lo mejor Faustina andaba por aquí volando en su escoba. No te creas, vino mi novia a visitarme. Ya, Luisita, déjate de bromas. Pero mira, ya ni te pude agradecer ayer por defenderme de Faustina. Yo te quería explicar lo que pasó con Imelda. No me expliques nada. Lo único que hay que saber es que te quiero mucho y no voy a permitir que nadie te juzgue ni te ofenda. Mi chiquita. Oiga, dárosle pues, ¿no? Buenos días. Buenos días. Hola, Rara, ¿lista por la clase de inglés? Sí. Bueno, muchachos, voy a ir un ratito a la iglesia y luego a la tienda, ¿eh? Regreso a la hora de la comida. Adiós, visita. Adiós. Ah, mira, también traje a mi prima Hortensia para que también aprenda inglés. Más que ahorita voy al baño y ahorita empezamos. Pásale. Chava platicó mucho de ti y que le ibas a enseñar inglés. Ahorita ya salí de vacaciones de la universidad, pero creo que me haría muy bien seguir practicando. ¿Te molesta si me quedo a escucharlos? No, está bien. Digo, a menos que te vengas a burlar de mí. Oye, Rosa es mi prima, pero nada que ver, ¿eh? Ok. Ahora sí ya estoy listo y tengo todo el día libre hasta que empiece a bajar el sol. ¿Por qué? ¿Te conviertes en calabaza o qué? Ah, qué chistosita me saliste. Claro que no, Rara. Lo que pasa es que no me gustan los fantasmas, ni aunque sean amigos de Luisita. ¿Cuáles fantasmas? ¿De qué estás hablando? Ah, Rara, es de tener el sueño bien pesado. Si la gente ha visto un bulto chaparro y flaco que camina por la casa en la noche. Pues eso dicen, pero a lo mejor es Luisita que va al baño. Pero entonces las voces, ¿quién habla? Ahorita a lo mejor es Luisita y la Rara, pero antes... ¡Buenos días! ¡Buenos días!
Busco a la señora Luisa Piñón. No, no está, salió. ¿Quiere dejarle un mensaje? Dígale que la señora Márquez la vino a buscar y que vengo luego. Sí, está bien. ¿Quién era? Pues la señora Márquez es hermana de Faustina. Uy, a lo mejor también se quiere agarrar a Luisita. Pero ella no es de aquí del rancho. Pues quién sabe, vamos a estudiar, ¿sí o no? Bueno, pues, ¿qué quieres aprender en inglés, Chema? Pues todo. Ahora, esta es A, B, C, D, E, F, G. G, como por decir... ¿Saiyajin? Chema. No, quédatela, pues. Bueno. Dame otra. Te cambio los lentes. A ver, lente. Oye, ¿y en serio te llamas Hortensia? Sí, ¿por qué? Es que nunca había escuchado ese nombre. Como que no te va. ¿Qué no te dicen de otra manera? Yo les digo Tancha. Chema le pone apodos a todos, hasta a los animales. Yo le puse la golosa a la llega de Javi, porque hoy se tragó todos los días que me había robado la tienda. Que diga, que se quede la tienda. Pues no sé, aquí encontré el otro apodo Hortensia, porque Tencha no me gusta. ¿Qué te parece Ten? ¿Como el número 10? No, Ten corto por Tencha. Pues es un cambio, como que sí me gusta. Oye, y hablando de cambios, ¿cómo se te hace aquí el rancho? Como que no sales, ¿no te gusta? No es eso, es que... no sé. Así siempre he sido. Como que no importa dónde estoy, como que no me hallo. Cuando estaba en Estados Unidos, como que algo me hacía falta. Y ahora que estoy aquí, extraño mi vida ya. Es complicado. ¿Complicado en qué forma? Como... ¿nunca has tenido dos novios al mismo tiempo? No. ¿Tú? No, tampoco. Pero haz de cuenta, así me siento. Como que cuando estaba en Estados Unidos, hacía cosas americanas, como que estaba engañando mi lado mexicano. Y ahora que estoy aquí, extraño mi vida ya. Así es que también estoy engañando mi lado americano. Como que no me puedo definir en ser una cosa u otra. Oye, ¿y por qué te vistes así? No sé, es que es en lo único que sí estoy segura de mí misma. Como que con lo que me pongo encima, como que sí me hallo. Oiga, vamos por unas tortas, ¿no? Llevamos un rato estudiando y no tenía nada de lo que dijiste ahorita. Yo creo que tú también debes de comer, Rara, porque como que te está afectando lo que dices. ¿Quieres salir a comer? Sí, te hace bien salir. No te preocupes de la gente que te vea feo, porque es Rara. A mí no me importa que la gente me vea contigo, ni a Hortensia tampoco, ¿verdad? Claro que no. Es más, yo les invito unas aguas. Por eso eres mi prima favorita. Pues vámonos. ¿Tiene aguas, doña Meche? No hay, pero hay tortas. ¿De qué las quieres? Aquí ya somos desconocidos, pues con todo. A mí una de aguacate sin cebolla, doña Meche, por favor. Yo también una de aguacate, pero sin cebolla y sin chile. ¿Qué onda, chavas? ¿Qué hacen? Hola. Pues, ¿qué se viene a hacer aquí? Pues, comer. Oye, ¿quién se quedó en la tienda? ¿Me está buscando mi mamá? No, se quedó Rosa, pues ya anda toda alborotada junto con sus amigas, la Chis y la Moza, por eso de las competencias que ya va a empezar. ¿Qué es eso? Pues mira, es una competencia donde chavas juntan dinero por medio de bailes y cosas así. Y la que junta más dinero gana 15 mil pesos y además es coronada reina de las ferias patronales. Hortensia, ¿tú lo has hecho? No, nunca he tenido tiempo. Además, a veces la competencia se pone muy agresiva entre las chavas. Pero todos los años se pone bien chido, a mí sí me gusta. Pues sí, Chemita, pero una cosa es decir y otra cosa es estar en la competencia. No, pues sí. ¿Me da una para llevar, por favor, doña Meche? Está bien. Oye, ¿y qué otras actividades hacen? Pues bailes, kermés, rodeos, festivales, en fin, muchas cosas. Y al mismo tiempo empieza la feria de aquí del rancho. Así es que pues hay mucho que hacer. Pues yo lo siento por los que van a participar. Yo ni loca haría algo así. Aquí está tu torta, Ernesto. ¿Cuánto es, doña Meche? 15 pesos. Gracias. Nos vemos pues, chavas. Adiós. Pero te digo que no debo tanto. He estado pagando todo como debo. Y tengo todos mis recibos. Además, la deuda la tengo con tu esposo, no contigo. Mira, yo tengo documentos que comprueban que no has hecho tus pagos. Y pues si no pagas, te vamos a tener que quitar tu casa. ¿Cuáles documentos?
Lo que pasa es que tu hermana Faustina está ardida porque barrí el suelo con ella. Mira, podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Te voy a dar un mes para que pongas al corriente tus pagos. Si no, voy a traer a mi abogado y vas a tener que desalojar la casa. Pero Lucita, ¿qué vas a hacer? Esta es mi casa y voy a buscar esos recibos. Esto es todo lo que tengo y lo que he tenido, por muy pobre que sea. Puedes irte a Texas a vivir con nosotros, Lucita. No, mija. No quiero ser una carga para nadie. Además, mi vida está aquí. Lucita, que le hablan por teléfono a su nieta. Es Miranda. A lo mejor tu mamá quiere que ya te regreses al norte. Voy al teléfono, Lucita. Si quieres, Hortensia y Chama me pueden acompañar. Tú mejor quédate aquí y descansa. No le digas a Miranda de esto, hija. Está bien. Lucita, te puedes ir a vivir conmigo. No quiero que vivas en la calle. Ay, hijo. No voy a vivir en la calle. Esta es mi casa. Pero gracias, hijo. Vamos. Norteña, te llaman en la 3. Ah, sí, por aquí, Rara. A tu derecha. Hello. Ivette, ¿cómo estás? Good. Oh, good, good. But she couldn't come to the phone. She went out. Vino la mamá de Raimundo a preguntarme por ti. Lo fue a ver a la cárcel y el muy descarado preguntó por ti. Look, I already told you. I have nothing going on with him. ¿Tú crees que soy una mensa para creerme eso, Ivette? No, I want you to believe it because it's the truth. Why are you so worried about controlling me but you aren't when it comes to understanding me? Y que si me quiero quedar más tiempo. Bueno, pues, ¿qué crees? ¿Que estás allá para pasearte? Te mandé para que no me causes más vergüenzas aquí. ¿Vergüenzas? Sí, vergüenzas. Porque no puedes ser más seria, vestirte decentemente, buscarte un hombre decente y ya casarte para que no me causes más problemas. I'm sorry, Mom, but Ivette is Ivette, not Miranda. I'll wait for your call next weekend. No le causes más problemas a tu abuela. La próxima vez que hable, quiero hablar con ella. Okay, bye. Rosa, ¿pero qué haces? ¡Cuelga el teléfono! ¡Eso no está bien! ¿Estabas escuchando mi conversación? Mira, Norteña, la primera que empezó a escuchar conversaciones ajenas fuiste tú. Pero qué guardadito te tenías, ¿eh? Tu novio el delincuente en la cárcel y tú aquí de volada con Javier. No, espérate, eso no es cierto. Y aunque sí lo fuera, no es justificación para que escuches conversaciones ajenas. Pero mejor yo ya me voy, que ahorita ya no sé ni qué decir. Mira, ¿sabes qué? Ya sé que te caigo mal, pero no sé por qué ni me importa. Pero lo que sí te voy a decir es que si vuelves a pegar tu orejota en el teléfono cuando estoy hablando, no te va a quedar cara para tu competencia esa de reinas. ¿Entendiste? Oye, Norteña, son 40 pesos de la llamada y 5 del mensajero. No, pues no voy a pagar los 40 pesos ni los 5 del mensajero tampoco. Lo que voy a hacer es quejarme con Horacio. Vámonos. ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Te estuve esperando para que me llevaras a Zacatecas y nunca llegaste. Te dije que te veía luego. Ay, Javier, ¿todavía estás pesado porque escuché la conversación de la Norteña? No es eso, sino que me molesta cómo te portas tú. Ya no eres una niña para que te portes así. Ay, no vine para que me des sermones en caridad de los raros. ¿Me vas a llevar a Zacatecas sí o no? ¿Y por qué mejor no te llevan tus papás? Yo te busco luego, en unos días. ¿Cómo días? ¿Cuántos? No sé, cuando esté listo para verte. Te aseguro que no van a ser muchos días. Nunca lo son.
Ivette, salí a ver a mi novio. Regreso luego. Visita. Visita. ¿Cómo te ayudo? Ni modo. Voy a tener que hablarle a Miranda. Oye, Luisita no está ahí. No sé qué hora vuelve. Ah, no, pero yo vengo porque me enteré de lo que pasa con la casa. Y vengo a ver si puedo ayudarle. Pues no sé si puedas ayudar en algo. Luisita dice que ella tiene los papeles, pero quién sabe en dónde. Bueno, ¿y si no los encuentra? ¿Cuánto es lo que debe? No sé, creo que dijo como 20 mil pesos. ¿20 mil pesos? ¿Es mucho? Es algo. Pero yo puedo ayudar con ese dinero. ¿Tú? ¿Pero de dónde? Pues mira, mi familia y yo no vivimos tan mal. Aparte yo tengo pues un guardadito. Es una lana que estaba juntando para algo que iba a hacer, pero que ya no tiene importancia. Bueno, ¿y tú por qué le quieres ayudar a Luisita? Ah, porque Luisita me cae muy bien. Nuestras familias se conocen de hace años. No sé si ya te contó que ella fue novia de mi abuelito. ¿Qué tal? ¿Pudo haber sido mi abuelita? Pero bueno, aprovechando que estoy aquí, también te quiero pedir una disculpa por lo que te hizo Rosa el otro día. Pero, ¿tú por qué te disculpas? Ella es responsable de sus actos. Además, tú eres su novio, no su papá. Bueno, pues, eso sí. Pues mira, gracias por querer ayudar a Luisita, pero la que tiene que ayudarla soy yo. Y ahorita va a salir a hacer una llamada. Ok, no te entretengo. Adiós. Adiós. Adiós, Norteña. ¿Ya vas a hablar por teléfono a tu novio que está en la cárcel? Ay, no, no soy yo. Ay, déjala. Nosotros estamos muy ocupadas ayudándole a Rosa con lo de la competencia. Bueno, vámonos, que Rosa ya nos está esperando para inscribirse de candidata. Vámonos. Y la que junta más dinero gana 15 mil pesos. Pues yo lo siento por los que van a participar. Yo ni loca haría algo así. 15 mil pesos. Pues yo creo que siempre sí estoy loca. Ay, mira, la norteña rana nos viene siguiendo. Yo creo que sí se enojó. ¿Por qué no sigues? No las estoy siguiendo. Me voy a inscribir. Ah, pero ni mexicana eres. Además, ni eres de aquí. Y luego, mira cómo te vistes. Tienes que saber la historia de la región, eventos del rancho y hablar perfectamente el español. Y además tú y los del norte además vienen a hablar inglés y a presumir y a hacer menos a la gente de aquí. Pues no soy nacida aquí, pero también soy mexicana y me voy a inscribir. Lo que no sé, lo puedo aprender. Lo voy a aprender. Ah, y no porque soy nacida en Estados Unidos me creo mejor que ustedes. Si al fin y al cabo de este rancho somos todas, ¿no? Me llenan por favor estas formas y pasan a la siguiente fila. Buenos días. Buenos días. Disculpe, ¿me puede decir qué tengo que hacer para inscribirme a la competencia? ¿Perdón? ¿Quiere inscribirse a la competencia? Sí. Bueno, tiene que llenar esta forma. ¿Es usted de aquí? Sí, de aquí de San Eugenio. No eres de San Eugenio, eres del norte, ni siquiera eres nacida en México. ¿Es un requisito ser nacida en México para participar? Bueno, no hay ninguna regla acerca de eso, pero como todas han sido de aquí. ¿Pero entonces sí puedo participar? Sí, por favor, llene la forma y pase a la siguiente fila para entregarla. Gracias. Pobre chavo. Creo que se equivocó del lugar definitivamente. Sí. Ivette, ¿pero qué haces aquí? Me vine a inscribir para la competencia. ¿Pero por qué? Pues es que si gano puedo dar el dinero a Luisita. Pero Ivette, ¿que no te das cuenta que tú para la gente de aquí eres una extraña en muchos sentidos? Además la gente no te va a apoyar, solo apoya los eventos de las candidatas que conocen. Además, ¿cómo quieres ganar si ni siquiera sales de la casa de Luisita y te vistes así, tan diferente?
Pero es que tengo que ayudar a Luisita. Ya no puedo tener miedo. ¿Miedo? Sí, miedo. Dudas sobre si realmente soy mexicano o nada más soy como una copia pirata. Es que ya no quiero tener dudas. Solamente estoy entrando a esta competencia por Luisita, pero también por mí. Quiero saber si realmente una parte de mí está aquí. Bueno, pues si ya te decidiste, pues te tengo que apoyar. Gracias, Ten. ¿Qué piensas? Esa norteña ya se pasó. Ay, Rosa, tú no te preocupes. Además, ella no es competencia para ti. Tú bien lo dijiste, ni es nacida en México, ni sabe nada de la región, ni habla bien el español. Y además, mírala cómo anda vestida. En vez de caerle bien a la gente, la va a asustar. Pues, o sea, por Dios. Nada más vino a hacerte pasar un mal rato. Pues sí que lo logró, pero la que va a pasar un mal rato va a ser ella. Vámonos, Ten. Mira, ahí va Luisita. ¡Luisita! ¿A dónde vas? ¡Ven, hija! Ay, hija, voy a ir a la ciudad a ver a una comadre. Tiene un hijo que sabe de leyes. Pues a ver si me puede ayudar. ¿Quieres que vaya contigo? No, mi hija, me va a acompañar mi novio. Ya que voy, ¿quieres que te traiga algo de la ciudad? Sí, tráigale un vestido a Luisita. Ay, Tencha, pero si Ben no usa vestidos. Pero va a necesitar uno para la competencia. Mi hija, ¿entraste a la competencia? Sí. ¿Pero por qué? Pues, para tener algo que hacer. ¿Estás segura de que lo quieres hacer? Sí, Luisita, segurísima. Bueno, pues entonces, si ese es el caso, te voy a ayudar para que te la pases muy bien. Y te voy a comprar unos vestidos bien chulos. Llego en la noche. ¿Te encierras bien? Sí. Oye, ¿quién es el novio de Luisita? Ay, Ten, si hasta crees, si lo dice en broma. Bueno, entonces vámonos que tenemos mucho que hacer. ¿A dónde? Vamos a comenzar con tu cabeza, con tu cabello. ¿Mi cabeza? Sí, ahorita te explico. Bueno, pues no te entiendo, pero primero tengo que ir a hacer una llamada. Pues vamos. Vamos. Hola, chavas, ¿qué hacen? Hola, Neto. Ah. Oye, ocupo hacer una llamada a Estados Unidos. Este es el número. Oh, sí, un momento. Ah, sí, un momento. En la 3, por favor. ¿Y lo que cuentas? No, pues, ¿tú qué me cuentas de las candidatas? Pues ya ves que ahí anda la Rosa toda alborotada. Ay, de segurito con sus amigas la chismosa. Sí, son fastidiosas con todas las ganas del mundo. Ay, sí. ¿Hello? ¿Qué pasó? ¿Están bien? Sí, ¿por qué? Ay, niña, me asustaste. ¿Por qué no esperaste que yo te llamara? Es que te llamé porque quería decirte algo. Uy, de seguro estás embarazada. No, mamá, por favor. ¿Por qué siempre piensas lo peor de mí? ¿Y qué quieres que piense? Como eres una hija modelo, ¿verdad? Mira, nada más te hablo para avisarte que entré a la competencia de reinas que tienen aquí. Y voy a estar aquí todo el tiempo que se tarde la competencia y a lo mejor más. Bueno, pero ¿tú qué piensas? Esa competencia es seria. ¿Cómo vas a participar tú? Y además, ¿desde cuándo te mandas sola? Desde ahorita. Nada más te hablo para decírtelo. No te estoy pidiendo permiso. Adiós, mamá. No, ¿qué crees? Te tengo una sorpresa. Pues dime. Pues fíjate que va a haber una nueva candidata. Órale, Beth, ¿estás bien? Sí. Ay, Neto, ¿qué crees? Necesitamos que nos ayudes. ¿A qué o qué? Necesitamos preparar a Beth para la competencia de las reinas. Sí, yo le puedo dar tips para que se vea más presentable. Y mi novia está estudiando para estilista, ella también nos puede ayudar. ¿Le podrá pintar el pelo, Beth? Yo no me quiero pintar el pelo. Pero un cambio más natural te haría verte más bien y te ayudaría para la competencia. Pues bueno. ¿Entonces sí? Pues sí, ¿qué otra, no? Ok, espérenme, acabo ya va a ser mi ola de salida. Oiga, ¿qué hacen? Vamos a ir a San Martín a pintar el pelo y ver. ¿Pero por qué? Si tiene el pelo así bien chido de colores. Pues sí, pero es que pues para la competencia ocupo pintármelo para que no se vea. ¿Pero por qué la competencia? Ya sabes lo que tienes que decir y todo y saber. Pues no, Chema, pero por eso estamos nosotros para ayudarle. Ah, pues espérenme, yo también quiero ir. ¿A quién dejamos en la tienda?
Pues la cerramos. Bueno, vámonos. Dijiste que hoy me dices que mañana, y yo no sé ya qué hacer con esta angustia que me mata, y yo no sé ya qué hacer con esta vida en la banca. Dices que tienes cosas que hacer, que en la mañana, en la tarde y en la estás ocupada, yo ya no sé lo que hacer. Tal vez debiera buscarte, tal vez debiera dejarlo por la paz y de ti olvidarme. Tal vez debiera escuchar a mis... ¡Chema! ¿Qué hiciste, Chema? ¿Y qué, si me la voy a comer sin nada? Sí, ¿a qué sabe dulce? Nomás sal de cierre los ojos, agárrale. ¡Am! Muérdele. ¡No te sabe picoso! ¿Le vas a morder si no, sino para tirarlo a la basura? ¡No! ¡No! ¡Gorrera! ¡Ni aguantas nada! ¡Ni aguantas nada! ¡A lo mejor ya me voy! ¡No me aguanto, va! Hacerle caso a mis amigos borrachos que me preguntan por qué estoy batallando habiendo tanto, que me dicen que te mande por favor. ¿Qué te hiciste, norteña? Hasta pareces gente. Ignóralas, Ivette, no les hagas caso. Hola, preciosa, ¿quieres un ride? Te extrañé mucho, morena, ¿por qué nunca me escribiste? Pues tú tampoco me escribiste y tampoco me llamabas. No, pues estoy bien ocupado con mis trabajos, pero como ves, ya tengo troca. Chiquilla, tengo mucho que decirte, ¿por qué no vamos a dar la vuelta para platicar? Sí, no te apures, ve. Ay, disculpa, no los presenté, Guillermo ya es mi amiga Ivette. Ah, no eres de aquí del rancho, ¿verdad? No, soy de Texas. Pues mucho gusto. Pero vámonos, morena, que tengo mucho que platicar contigo. Ay, Guillermo, ya ni saludas. Ah, hola, muchachas, ¿cómo están? Pues bien, ¿y a ti? ¿Cómo te fue en Estados Unidos? Pues muy bien, pero ahí nos vemos de rato, que tengo que atender a mi Hortensia. Adiós, muchachas. Adiós, Guillermo. Híjole, ¿ustedes creen que vino Hortensia para casarse con ella y llevársela? Ay, pues yo creo que sí, a lo mejor todavía la quiere después de tanto tiempo que estuvo en el norte.
Ay, bueno, ustedes ya me aburrieron con todos esos chismecillos que no vienen el caso. Ya me voy. ¿Tú crees que se enojó? Ay, déjala de andar en sus días. Uy, pues siempre. Oye, Angie, ya se va a empezar a llenar de norteños por eso de las vacaciones. Pues sí, pero puros cholos problemáticos y norteñas presumidas. ¿Por qué mejor no vienen muchachos estudiados de la ciudad? Pues sí. Vámonos, vámonos. ¿Tú sabes cuánto he pensado en ti, Morena? Sí, se nota por la cantidad de cartas y llamadas que me hacías. Chiquilla, no seas así. Mira, en el norte gané muy bien y hasta me compré mi casa. ¿Cómo ves? Ya no soy aquel pobretón sin nada. ¿Sabes? Ahora yo soy el que juego las cartas. Mira, Guillermo, me alegro mucho que te haya ido muy bien por allá, pero como que tu actitud no es la que debe ser. ¿Mi actitud? Ay, por favor, Hortensia. Como que tanto la universidad te está afectando la cabeza, corazón. Pero no te preocupes, que vine por ti para casarnos. No tendrás necesidad de estudiar o trabajar. Oye, espérate, estudiar y trabajar es bueno para la mujer. Además, Ivette dice que en Estados Unidos hasta las madres solteras van a la universidad. Hortensia, no me gusta que tengas esas amistades. Esas norteñas son unas liberales que no tienen valores, que se la pasan disque estudiando y trabajando, y agarran unas ideas muy locas. Guillermo, no seas ciego, eso pasa hasta aquí, y no tiene nada que ver con que estudies y trabajes. Eso tiene que ver con los valores que ya tienes. No sé por qué sigo perdiendo el tiempo contigo. Lo mejor que nos pasó fue que te fueras al norte, tú para conseguir tus dólares y yo para saber lo que quiero. Al principio cuando te fuiste, no sabía qué hacer sin ti, pero ahora esta Hortensia ya no te necesita. Adiós. ¿Cómo que esta Hortensia? Pues ¿cuál otra hay? Esta vieja ya se volvió loca. ¡Qué fregado! ¿Qué, mi Rosita? ¿Cómo va la preparación para la competencia? La está ayudando a la norteña para la competencia, ¿verdad? Por algo de ser, ¿no? Esta norteñita es mi pase para el norte. Si su novio el delincuente está en la cárcel, ella necesita a alguien que la consuele. Pero por algo se empieza, Rosita, y tengo que jugar el papel de amigo bueno. Si sigo trabajando a la norteñita en unas semanas más cae, necesita a alguien que la quiera y pues aquí estoy yo. ¿O tú cómo ves? ¿Pero qué te pasa, Javier? Ahora, ¿a dónde lo llevas? Espérate, ¿a dónde lo llevas? Ahora. Espérate, Javier. Ivette, Rodrigo quiere decirte algo. ¿Yo? Dile lo que le dijiste a Rosa allá en la no tienda. No estaba diciendo nada. Díselo, y ahorita. Javi, me estás arruinando mi inversión. Yo sé que es difícil que te portes como un hombre, pero esta es la oportunidad que tienes para parecer uno. ¡Órale! Bueno, al cabo van a venir muchas norteñas. La verdad, yo nada más me hice amigo tuyo para que me hicieras caso y que me arreglaras papeles para ir a Estados Unidos. ¿Qué tiene de malo? Si tú me gustas y yo te gusto, ¿o no? Hell no, pendejo. Me hice tu amiga nada más porque me diste lástima. Como me dijiste que te ibas a ir a Estados Unidos, ¿no sabes qué difícil es la vida ya para la gente que viene de México? Pones en vergüenza a toda la gente que está ya trabajando decentemente. Es mejor largue. Ivette. Yo no quería que... ¿Para qué te metes? ¿Qué te importa lo que le digan o le hagan? Ahí me traes como meses siguiéndote. ¿Que no veniste a verme a mí a la tienda? Yo soy tu novia, deberías de preocuparte por mí, no por esta. Rosa, tú y yo tenemos que hablar. Pero aquí no en privado. Vamos para la casa. ¿Y estás bien? Sí. Oye, tan buena persona que parece el Rodrigo, ¿verdad? Sí, Beth, pero a veces las personas no son lo que aparentan. Sí. Sí. Vámonos, ¿no? Vámonos. Thank you.
Así es que ese era el fantasma. Me alegro que tengas un fantasma que te haga feliz, Luisita. A mí también me gustaría tener un. Ivette, ¿ya estás lista? Sí, pásale. Oye, ¿y Chema y Ten? Pues mira, Chema se quedó en la tienda porque según eso Rosa está enferma. Y Ten vino su mamá, ya ves que trabaja en la ciudad. Ah, y dijo que después quería platicar contigo. Ah. Pero vámonos, ahorita te voy a enseñar un lugar bien padre donde puedas hacer una kermés bien chida. Pero ya nada más falta pedirle permiso al dueño. Creo que te van a decir que sí, son bien buena onda, vámonos. Sí, está bien, vámonos. Oye, ¿y todo esto es del mismo dueño? Sí, todo es del dueño de la hacienda. Oye, mira, podemos usar la alberca para hacer una kermés para los niños. ¿Y allá? Oh, ahí podemos hacer una comida. Ah, y por allá podemos hacer una disco. ¡Neto, Neto! ¿Qué onda, Chesky? Que te habla Chema para que vayas a cuidar la tienda. Pero si hoy es mi día libre. Ni modo, es que su mamá lo mandó un mandado. Pero entonces, ¿quién me va a acompañar a hablar con el dueño? Pues te puede acompañar Chesky, ¿no? ¿Y si sabes dónde es? ¿Mm? Pues mira, ya más o menos vas a saber cómo está todo, si no la prestan. A lo mejor sí, son bien buena onda. Vámonos, pues. Mira, aquí es la casa. Ahí le tocas, ¿ok? Adiós. Adiós. Buenas tardes, ¿a quién busca? Busco al dueño. No está. Nomás está su hijo. Bueno, ¿puedo hablar con él? Sí, pase. Que menos esperaba ver aquí en mi casa. ¿Tú eres el hijo del dueño? Yo soy. Pero, entonces, ¿por qué andabas a caballo y todo mugroso, lleno de tierra? ¿Y tú por qué andabas con todo el cabello pintado y vestida rara? Como puedes ver, yo soy un profesionista. Lo que pasa es que ahorita no puedo ejercer mi carrera en la ciudad porque mi papá está enfermo y necesita aquí mi ayuda. ¿Pero qué? De seguro, porque me veías todo mugroso, a caballo y con mi gorra, pensabas que era un ranchero pobretón. Yo pensaba que eras un presumido metiche, que era un gorrudo sin educación. Pero, perdón, ya me voy. No, espérate. ¿Qué no me vas a decir a qué viniste a buscarme? Bueno, al hijo del dueño. Olvídalo ya, ya no tiene caso, pero quiero decirte, bueno, pedirte una disculpa por cómo me he portado contigo. Yo quejándome que en Estados Unidos me juzgan por mexicana y aquí por americana y mira, vine y te hice lo mismo a ti. Te juzgué sin conocerte. Vive, desde que llegaste yo vi que tenías un problema y no precisamente conmigo, con alguien más. Tal vez contigo misma. Es que como mexicoamericana siento que no soy ni americana ni mexicana. Como que no puedo serle fiel a una cultura u otra. ¿Y tú piensas que realmente tienes que demostrar lo que eres? ¿Que hay otras personas mejor calificadas que tú para demostrar la relación con tus culturas? ¿Crees que realmente debes elegir entre una parte y otra? ¿Por eso decidiste entrar a la competencia? Bueno, en parte sí, pero la razón más importante fue para ayudar a Luisita. Yo ofrecí ayudarte. Y ese ofrecimiento sigue en pie. Si tú quieres participar en la competencia, hazlo. Pero que no sea por demostrar algo, sino que sea por ti. Es que, no sé. Yo solamente quiero ayudar a Luisita y
¿Ser Ivette? Ven, vamos exactamente a hacer eso. No, pues parece que no está. Oye, me dijiste que Luisita tiene los recibos de lo que pagan. Oh, sí, dijo que sí. Pues hay que buscarlos aquí, a lo mejor aquí están. Ah, bueno. Mira, ¿me ayudas con estos? ¿Qué pasó? Ahí dice acta de adopción a la niña Miranda Cervantes. ¿Quiere decir que Luisita adoptó a mi mamá? Sí. Entonces, ¿Luisita no es mi abuela? ¿No es? Pero, ¿cómo no va a serlo? Si yo la quiero tanto. Si es la única persona que me entiende, que no me juzga, que no trata de cambiarme. Es que yo quiero que ella sea. Pero lo que tú sientes por ella, ¿va a cambiar por lo que dice este papel? No, pero ya no es igual. Ya no tengo ninguna conexión con ella. Ella te quiere por lo que eres. Y eso es lo que estás buscando, ¿no? Pues sí, pero... Ivette, Luisita siempre te ha querido. Y ella quiere ser tu abuela. Y tú puedes ser su nieta, pero eso no depende de lo que diga este papel, sino de lo que tú decidas. Chema, ¿no viste a ver? No. ¿Y a Neto? Sí, se quedó en la tienda trabajando. Y aquí esperando. Ahorita vamos por él. ¿Por qué no me dijiste que te ibas a pasear con Javier? Te quiero mucho. Ah, hija, yo también. Pero no llores. Tengo muy buenas noticias. La vieja esa Márquez ya vino a disculparse conmigo porque ya había pagado. ¿Cómo que no? Es más, lo que me faltaba pagarle, no me lo va a cobrar. Abuelita, te quiero avisar que ya no voy a participar en la competencia. Uy, pues qué bueno, porque eso es toda una lata. La Rosa anda toda loca.
Yo mejor me salgo de la casa y me voy a dar la vuelta. Ah, pero ¿sabes qué, Rara? Hay que ir a todas las fiestas y las ferias. Te van a gustar mucho. Ay, sí, vamos todos, se pone padre. Hoy es el primer baile de las candidatas. Hay que ir, ¿no? Vale, pues yo voy contigo a ver si venden comida. Más que vámonos rápido porque no se va a acabar. Bueno, yo ya me voy a arreglar. Me esperas para irnos juntas, hija. Sí, abuelita. Adiós. Ivette, yo voy a pasar a mi casa, pero ¿allá nos vemos? Sí, allá nos vemos. Como que Javier es buena persona, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y qué pasó contigo y con Guillermo? Ya ni me dijiste. Pues nada, está muy ocupado con su dinero y gastándolo. Oye, ya no te platiqué, hay unas chavas aquí que dicen que si les puedes pintar el pelo así como lo tenías antes. Dicen que quieren conocerte. ¿Cómo ves? No, sí, está bien. Sí se los pinto. A ti también, si quieres. Ven, ven. ¿Qué pasó, Chema? Es que ocupo dinero para los tacos, invítamelo, ¿no? Ay, Chema. ¿Sabes qué? Deja, voy con Chema y ya te espero. De todos modos te vas con Luisita, ¿verdad? Sí, allá nos vemos. Allá nos vemos. Adiós. ¿Ya estás lista, hija? No, espérame tantito. Ahora sí vámonos, abuelita. Oye, hija, hoy habló tu mamá. ¿Que cuánto tiempo más te vas a quedar aquí? Pues en unas cuantas semanas más. Pues sí, hija, si es lo que tú quieres hacer. Ahorita quiero pasar más tiempo contigo, abuelita. Sí, y con Javier también, ¿verdad? Ay, Luisita. Pues, ¿qué tiene, hija? Para ti, que no lo puedes soportar, y para mí es tan imposible dejar de mirarte, dejar de desearte, deja llenarte de mi amor. Quisiera una oportunidad. Sé que en tu vida yo no existo, que para ti no soy nada. Déjame darte de mi alma. Tú sabes que hay alguien que entre la gente busca en ti una mirada que solo vive por ti. Entre la nada, un loco que muere de amor. Tú sabes que hay alguien que de sus sueños te hace suya, la sonrisa que ahora te muestres de tristeza por no tenerte, y que por ti puede luchar hasta la muerte. De mi amor, ya no sufras más por alguien que no te puede dar la vida en un beso, el cielo en un te quiero. Tú sabes que hay alguien que entre la gente busca en ti una mirada que solo vive por ti. Entre la nada, entre sus sueños te hace suya, y la sonrisa que ahora te muestres de tristeza por no tenerte, y que por ti puede luchar hasta la muerte.
sabes que hay alguien que puedo ser yo.